Escondido en el barrio de Santa Catarina, detrás de la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles, se encuentra un pequeño callejón empedrado en el que, según cuentan, se pueden vivir las más aterradoras experiencias. El Callejón del Aguacate tiene no más de 4 metros de ancho, cuya vibra y misticismo lo han convertido en uno de los lugares más famosos de la Ciudad de México. A continuación, narraremos algunas leyendas que se cuentan en torno a este callejón. El hombre misterioso. Algunos han visto a un hombre misterioso con capa y sombrero. Unos dicen que es Satanás. Otros dicen que es un alma en pena que busca a su amada, hija de un hombre muy influyente de Coyoacán, delegación en la que se encuentra este callejón, que no podía aceptar que su hija mantuviera un romance con cualquiera. El joven y la chica ignoraron la prohibición y continuaron frecuentándose. Cada noche, el muchacho llegaba en tranvía a la calle de Fernando Sosa y caminaba hasta el callejón, donde a través de la ventana se comunicaba con su amada. Los jóvenes fueron sorprendidos por el padre, quien mandó a matar al joven y metió a su hija en un convento. Cuenta la leyenda que el alma del joven regresó para buscar a su amada, pero que nunca encontró. El niño que juega. Algunos testigos han visto a un niño que ríe y juega por todo el callejón. Esta leyenda cuenta que en la época de Obregón, otros dicen que fue en tiempo de Lázaro Cárdenas, un general mandó a colgar a un niño a un árbol, solo porque el infante lo importunaba pidiéndole que jugara con él. Algunas personas han dicho que si te acercas al árbol, se oyen gemidos y se siente una presencia. Incluso algunos han visto la cara del niño en la corteza del árbol. Masacre. Otras personas aseguran haber visto a una señora que se pasea por el lugar o que se asoma desde la ventana de una casa abandonada. Se dice que esta casa abandonada, una familia pasaba el tiempo jugando con la llamada Ouija. Uno de los propósitos de esta familia era averiguar quiénes eran sus amigos o enemigos. Una noche, la tabla les dijo a todos los presentes que un miembro de la familia se convertiría en un traidor. Esa misma noche, el líder de la familia decidió asesinar a todos para no arriesgarse. Curiosamente, el asesino también desapareció. Cuando los vecinos se dieron cuenta de la ausencia de los miembros de esa casa, investigaron y descubrieron la masacre. Encontraron a todos los miembros muertos. También encontraron el cuerpo sin cabeza del asesino, una cabeza que jamás se encontró. El perro y la virgen. En una de las esquinas de este callejón se puede ver la imagen de una virgen. La leyenda dice que la imagen fue colocada para dar descanso a las almas en pena del callejón. Al llegar la medianoche, se cree que la virgen comienza a llorar. Otras versiones cuentan que el diablo le ordenó a un enorme perro que derribe la imagen de la virgen, esto para recuperar su dominio. Algunos testigos han llegado a asegurar que justo a esa hora se escuchan aullidos aterradores. La niña atropellada. Según algunos, hace poco una niña de 7 años fue atropellada en el callejón y el diablo le ofreció salvarla a través de un pacto, pero este le engañó, llevándosela a otra dimensión.
El espíritu de la niña se aparece en las madrugadas.